edición 93 de la entrega de los premios Oscar a lo mejor del cine fue considerada por expertos como una entrega con mayor diversidad. Yo soy María Fernanda y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento que tanta representación y representatividad de personas con discapacidad y personas adultas mayores hay en la pantalla. La representación es cuando hay aparición en las series, programas de TV y películas de uno o más miembros de un grupo. Es decir, si aparece una persona con discapacidad o una persona adulta mayor, podría decirse que se representa a sí misma o al colectivo al que pertenece. Si hay presencia, hay representación, aun cuando esta pueda más bien reforzar discriminación o estereotipos. Pero para que haya representatividad es necesario que quien representa a un grupo actúe conforme a los intereses políticos de ese colectivo. Implica más que aparecer o estar presente, implica tener poder de decisión y que sus acciones propicien que los miembros de su grupo también lleguen a tener ese poder. Además, implica que esa presencia también cambie las estructuras. Entonces, si en las pelis nominadas y premiadas en los Oscar hay actores o actrices con discapacidad o adultos mayores, hay representación. Pero nos falta mucho para que haya representatividad de estos grupos en el cine. Si los personajes son escasos, interpretados por personas que no tienen discapacidad, si sus perfiles responden a prejuicios y si no hay personas en estas características en otros puestos de la industria, no hay representatividad.